Entendemos por minimización de un proceso productivo la adopción de medidas organizativas y operativas que nos permitan disminuir, hasta niveles económica y tecnológicamente factibles, la cantidad y peligrosidad de los residuos generados y que precisan de un tratamiento o eliminación final. Esto se consigue mediante la reducción en origen, el reciclado de subproductos en el propio proceso o la recuperación de determinados componentes que estos contienen. La minimización constituye la opción ambientalmente prioritaria para resolver el problema de los residuos y de las emisiones de las empresas, y es también una gran oportunidad económica para reducir los costes de producción, alcanzando otras mejoras inducidas y, por tanto, aumentando la competitividad. Hay cinco factores que han hecho de ello una realidad imperiosa. Primero, la legislación en este campo será cada vez más exigente. Segundo, el control de su cumplimiento será más estricto y severo. Tercero, aumentará el coste del tratamiento y eliminación de los residuos, acentuado por la aplicación de nuevos impuestos. Cuarto, la creciente preocupación de la sociedad por los temas medioambientales hace que la apuesta de una empresa por la minimización pueda reportarle una mejora de imagen considerable. Quinto, gran parte de estas medidas conllevan una mejora en la calidad final de los productos y del ambiente de trabajo, aumentando, por tanto, el factor competitividad. Como vemos, la moderna dirección empresarial debe tener por objetivo hacer de la gestión medioambiental un factor de competitividad para la empresa por la vía de reducción de costes mediante el ahorro de materias primeras y de energía y de aumentar los ingresos con unos procesos más limpios y unos productos más ecológicos. Sin embargo, este objetivo no está exento de dificultades. Debemos considerar a priori una serie de aspectos para superarlas con éxito. Las podemos clasificar de dos tipos. Primero, dificultades por cumplimiento de la normativa. Y segundo, dificultades por la utilización práctica de los contenidos. Respecto del cumplimiento de la normativa, destacaremos los siguientes puntos. Necesidad de conocer la base legislativa o marco legal. Necesidad de conocer toda la gestión administrativa. Y tercero, establecer y mantener abiertos todos los canales de comunicación con las administraciones públicas, los clientes, los proveedores y el personal interno de la empresa. En la utilización práctica de los contenidos nos encontramos, primero, una competencia desleal con otros fabricantes y otros países. Segundo, un desconocimiento de la normativa por parte de pequeños industriales. Tercero, la necesidad de formación interna del personal para el manejo del concepto gestión de residuos. Cuarto, la falta de infraestructura adecuada. Quinto, la necesidad de segregación de los residuos y transportes específicos. Y sexto, un incremento, a priori, de los costes de producción. Para resolver estos y otros problemas, es necesaria la adopción por parte de la dirección de la empresa de una metódica de trabajo. Esta metódica, que estudiaremos posteriormente,
debe basarse en unas directrices o declaración de principios que toda empresa ha de enunciar y asumir. Estas directrices deben ser las siguientes. Los intereses económicos no deben tener prioridad absoluta frente a la protección del medio ambiente y la seguridad en el trabajo. Producción de artículos de fabricación segura, de aplicación segura y de eliminación segura. Minimizar cualquier posible impacto sobre los seres humanos y el medio ambiente en la fabricación, almacenamiento, transporte, distribución y aplicación de los productos acabados. Ejecutar por iniciativa propia lo considerado necesario, incluso sin obligación legal o imposición oficial. Vigilar con responsabilidad propia las instalaciones, los productos, las emisiones y la eliminación de residuos. Impulsar el progreso científico y técnico en la protección del medio ambiente y en la seguridad de los productos como una misión propia. Fomentar en todos los miembros del personal la conciencia por el medio ambiente y la seguridad en el trabajo. Apoyar a los clientes en sus esfuerzos por una transformación de los productos segura y compatible con el medio ambiente y proporcionar informaciones relativas a un manejo adecuado de los productos. Ampliar y difundir los conocimientos sobre protección del medio ambiente y seguridad de los productos, en un diálogo abierto con la opinión pública, asociaciones y administraciones. Estas directrices son el eje fundamental sobre el que gira la metódica de trabajo que debe practicar la dirección de la empresa. Esta se desarrolla en 7 fases. Primera, gestión. Aquí se produce una aplicación de las directrices a través de la propuesta de objetivos y proyectos. Segunda, desarrollo. Elaboración de estudios específicos para nuevos proyectos de protección del medio ambiente. Tercera, regulación. Conocimiento de la legislación vigente. Redacción de normas internas. Cuarto, asesoramiento a través de entidades y empresas externas. Quinto, control analítico de las emisiones, residuos e incidencias relacionadas con el tema. Sexto, información. Redacción de informes con los datos reales. Comunicación entre los diferentes departamentos. Y séptimo, la formación del personal interno de la empresa. La aproximación de intereses entre la protección al medio ambiente y las actividades generadoras de residuos industriales pasa necesariamente por una reducción de la generación de residuos, una prolongación de la vida útil de los recursos y una correcta disposición de los desperdicios. Todo ello conlleva 3 grandes beneficios. Mayor competitividad, ahorro de costes y mejor producto final.